Historias de taxis. Por un lado, el reclamo de muchos usuarios sobre la poca cantidad de unidades, la reducción que se nota en el servicio, especialmente en el horario nocturno o los fines de semana. Y por el otro, el reclamo de muchos taxistas que están solicitando formalmente una autorización para aumentar las tarifas. Por un tema o por el otro, en las últimas semanas el sector, los taxistas vienen siendo protagonistas de las historias de Santa Fe. De hecho, esta mañana se reunieron con autoridades municipales, posiblemente para llegar a un acuerdo. Está nuestro móvil en el lugar con Marcelo Grondino. Hola Marce, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué nos puedes contar ahora? María, Eugenio, ¿cómo están? Efectivamente, y en este sentido hay que decir que es del 37% el desfasaje que los taximetristas de la ciudad están haciendo, producto del aumento de los distintos insumos directos e indirectos como el seguro, los repuestos y fundamentalmente lo que es el costo del combustible. Y en este sentido hay que remarcar, como ustedes bien lo hacían, que la ordenanza municipal vigente establece que la bajada de bandera en la ciudad de Santa Fe se tiene que equiparar con lo que es el costo de un litro de nafta premium. Dañán Cóceres, de la Sociedad de Taximetristas de Santa Fe, hacía un balance de la reunión que hace minutos terminó aquí en la Estación Belgrano. Damián Cóceres, de la Sociedad de Taximetristas Unidos, ¿qué balance estás haciendo de esta reunión que acaba de terminar? No, siempre muy positiva, las reuniones son siempre positivas con el Ejecutivo. Bueno, nosotros en su momento habíamos hecho la nota de presentación por mesa de entrada de lo que nos permite la ordenanza, que es un litro de nafta premium para el incremento. Y bueno, aparte hoy trajimos una estructura de costos en la cual ampliamente está más arriba de un 37,5% de lo que son los costos y los insumos directos nuestros, en cual una cubierta desde mayo hasta acá aumentó un 50%, el GNC desde mayo hasta acá aumentó un 47% y la herramienta nuestra que es el auto aumentó un 45% desde mayo hasta acá. En definitiva, el incremento que estarían solicitando rondaría el 37%. En definitiva, creemos que el incremento que estamos solicitando rondaría un 37%. ¿Qué predisposición notaste en los funcionarios municipales? No, siempre hay una buena predisposición y un buen diálogo. Creemos que este aumento también es la paritaria del chofer. Con esto el chofer trabaja a porcentaje y aumentaría también su porcentaje. Y estamos convencidos que estamos necesitando muchos choferes. ¿La falta de choferes, en definitiva, tiene que ver con la baja rentabilidad de este momento? Y puede ser, es algo viable que no haya choferes porque es poco rentable hoy el taxi. Y con esto de la nocturnidad, ¿no? que se ha complicado en los últimos tiempos, la falta de coches en la calle, ¿tiene que ver entonces directamente con la falta de choferes? Tiene que ver con la falta de choferes, en la cual también está el que en la noche por ahí la inseguridad, hay mucha gente que no se quiere subir de noche también, por la inseguridad. La suma de cuestiones. Entonces. Es una suma de cuestiones, así es. Bueno, ¿cuándo quedaron en volverse a encontrar? No, la verdad que creemos que el aumento lo necesitamos inminentemente. Y bueno, estamos en pleno diálogo con el Ejecutivo. Bueno, se vendrá una nueva reunión seguramente. Ahora, con los números que decía el entrevistado, uno puede pensar que el servicio no se hace rentable, digamos. Y esto nos pone en duda si a pesar de que se autorice ese aumento cercano al 37%, esto no va a garantizar tampoco que mejore la cantidad del servicio, especialmente para el horario nocturno, Marcelo, o los fines de semana. Sí, hay dos cuestiones fundamentalmente, chicos. La baja rentabilidad que señalaba Cóceres y también el hecho de la inseguridad, ¿no? Lo que representa para un chofer trabajar sobre todo en horas nocturnas en determinadas zonas de nuestra capital. Bueno, son dos factores determinantes en este momento para que no haya tanta oferta de choferes y esto produce la falta de servicio. La falta de coches, fundamentalmente en horas de la noche. Bueno, quieren reunirse cuanto antes, están exigiendo un aumento, Lucas Crivelli, de 37% aproximadamente. ¿Es factible? Bueno, muy buenos días. Sí, la verdad que hoy fue una reunión
una nueva reunión que mantuvimos. Habíamos tenido la presentación por parte de la gente de Sociedad Radio Taxi respecto a lo que es la variación de la tarifa que estaban solicitando en función de lo que dispone la ordenanza. Pero como municipio, digamos, y como ejecutivo, nos interesaba poder abordar algunos otros temas que tienen que ver con la prestación del servicio propiamente dicho, que ya veníamos trabajando en una mesa de taxis y remises, y sobre todo en lo que es la estructura de costos, digamos, de cómo hoy el sector, digamos, está identificando que tiene esta composición tan particular, digamos, que tenemos en una realidad totalmente cambiante en cuanto a lo económico. Entonces, muchas veces lo que es el valor de la nafta premium, que es lo que regla la tarifa del sistema de taxis, hoy dejó de ser un elemento representativo, y bueno, poder avanzar en este sentido, tener un buen diálogo, pero identificar estos costos que hoy componen la prestación, para nosotros es fundamental antes de poder evaluar, digamos, el pedido que nos solicitaron. Más allá de la rentabilidad, que es básico, la preocupación de los choferes pasa hoy en día en Santa Fe, Crivelli, por el tema de la inseguridad. Sí, claramente es uno de los puntos fundamentales. Digo, la verdad que es la seguridad en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, es un tema que aborda todas las aristas de toda la sociedad. Digo, no es exclusivo del sistema de taxis ni del sistema de remises, está abordando a la totalidad de la población. Es uno de los puntos muy importantes que esperamos la provincia pueda hacer eje, abordar. Estamos dispuestos siempre con el Ministerio de Seguridad a trabajar el tema y aportar desde el municipio las cuestiones que podamos colaborar. Pero también entendemos que lo que refiere a taxis y remises es la prestación de un servicio público que es para los usuarios. Así que tenemos que conjugar estas dos herramientas que tienen que ver con no dejar a la ciudad sin servicio, poder mantener la prestación, pero que, bueno, obviamente la responsabilidad provincial de poder asegurar la seguridad tiene que estar vigente para que los choferes puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Se ha hablado en relación a la seguridad o inseguridad que padecen los taxis. Taximetristas, los remiseros, se habló en su momento de corredores seguros, de cabinas antirrobos dentro de los coches. Sí, claramente son los puntos. A ver, corredores seguros es una de las principales cuestiones que se pueden plantear, pero en todos los casos vamos a necesitar, digamos, la colaboración de la fuerza de seguridad para llevarlo adelante. También las cabinas, digamos, los separadores, era otro de los puntos. Digo, tenemos ahí, en cuanto hemos analizado la cuestión, hay una cuestión de seguros que en principio no estaría claro que puedan cubrir en caso de poner una mampara separadora entre el chofer y el usuario, pero por otro lado también vemos que hay distintas compañías de seguro que en otras partes del país sí lo han abordado. Entonces es uno de los temas que tenemos que tener en esta mesa y que vamos abordando en la mesa esta que tenemos con taxis y remises, para darle tranquilidad a los choferes, porque hoy es el punto fundamental. Digamos que tenemos muy baja cantidad de choferes por distintos motivos. Digamos, uno de ellos es la seguridad, el otro motivo fue que durante más de un año en los sistemas de transporte público estuvieron prácticamente trabajando a un 20-25%, digamos, cuando no había movilidad, no había gente, la gente no tenía esta necesidad de moverse, no había servicios que prestar, y bueno, obviamente los trabajadores tuvieron que buscar su fuente de sustento, digamos, en otros sectores de la economía, y hoy recuperarlos la verdad que está costando más de lo previsto. Y volviendo al tema de la tarifa, hacíamos referencia, remarcábamos esto de la ordenanza vigente que establece que la bajada de bandera se tiene que equiparar al costo de el litro de la nafta premium en la ciudad de Santa Fe. Esto hoy en día está en algo de 110 pesos. ¿Ese sería el nuevo valor de la bajada de bandera si se aprueba esta moción? Es lo que nos están solicitando fundamentalmente desde Sociedad Radio Taxi, un valor asimilable al litro de combustible, que está entre 100 y 113 pesos, pero que nosotros tenemos que constatar, digamos, que esto esté reflejado también dentro de lo que es la estructura de costos. ¿Cuánto está en este momento la bajada de bandera? Hoy la bajada de bandera se encuentra en 80 pesos. Estamos hablando de un valor estimado de 80 pesos con 6 pesos con 65, digamos, la ficha que está transitando, y obviamente después se adecúa de acuerdo a sea horario nocturno, digamos, fundamentalmente, que tiene un sobrecargo. El estado de los coches, de los autos, ¿está en las mesas de negociaciones? Digamos, ¿se conversa esto también? Porque hay un deterioro manifiesto en las unidades de taxis en la ciudad de Santa Fe.
Sí, claramente es uno de los puntos que tenemos en referencia. El Consejo Municipal sacó hace aproximadamente unos 5 meses una ordenanza que les permitió a los taxis y remises aumentar la antigüedad. Cuestión de que nosotros, si bien la situación de pandemia amerita esta cuestión muy particular, lo hemos aceptado porque es una determinación del Consejo, pero hemos impuesto que aquellos vehículos que dispongan este aumento de antigüedad empiecen a tener controles todavía más exhaustivos a los que ya tienen, teniendo que tener una verificación técnica vehicular exclusiva para esta situación. Por otro lado, también la realidad es que el sistema de taxis y remises en la ciudad necesita tener una mejora, un ayornamiento, digo, empezar a generar los incentivos necesarios para que cuando va a haber un cambio de unidad, el mismo pueda hacer sobre un vehículo 0 kilómetro y no ir a un usado. También sabemos que hay muchas limitaciones en cuanto a la provisión de vehículos por parte de las automotrices. Digo, hasta hace muy poco salió una nota en los medios en los cuales las automotrices aseguraban que por lo menos había 4 a 6 meses de demora en la entrega de un 0 kilómetro. Digo, son todas cuestiones que van mal contribuyendo, digamos, a una situación que es muy difícil de salir en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Uno como usuario dice, bueno, está bien que se aumente la tarifa, que el chofer o el propietario del vehículo gane más, pero también uno como usuario quiere tener un servicio de mejor calidad. Queremos que haya un servicio de mejor calidad para los santafesinos. Como del mismo modo vos lo decías hace un rato, digo, la prestación durante los fines de semana largos, fundamentalmente, como fue este último, en los horarios picos, tuvo también saturación. Más allá del esquema que dispusimos desde el municipio de refuerzos, identificamos que igualmente se sigue dando esta situación de saturación. Bueno, entre todos vamos colaborando y tratando de trabajar para que no vuelva a pasar. Esto de lo que ocurre la noche con falta de vehículos, producto de la falta de choferes. Claramente es producto de la falta de choferes. Nosotros, el sistema de taxi, fundamentalmente, hay una obligación por parte del permisionario del taxi que tiene que prestar el servicio en el horario que él define. Bueno, hay 200 taxis que tienen definido el horario nocturno y nosotros en eso hacemos hincapié. Muchas gracias. Lucas Crivelli, de la Municipalidad. Bueno, en día seguramente el municipio estará dando una respuesta a este pedido de los taximetristas, de la Sociedad de Taximetristas de Santa Fe, que están pidiendo, en base al aumento de los insumos directos e indirectos, un incremento del 37% en la bajada de bandera. Bueno. Un dato concreto que nos habían informado la semana pasada del Poder Ejecutivo Municipal es que hay 680 licencias de taxis para trabajar en determinados horarios. Y que un tercio, como decía recién Crivelli, 226 son los que están autorizados para hacer el horario nocturno. Y uno de los inconvenientes que se presentó especialmente este fin de semana largo es que muchos jóvenes, muchas personas que salían de algún evento, de alguna fiesta, de algún boliche, eran a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y no conseguían un taxi para volver a su casa. O la espera que muchas veces supera los 40, 45 minutos hasta que llegan. O sea, bueno, por todo lo que hemos visto en este móvil súper completo, Marcelo, necesita el sector y la problemática un abordaje integral. Tienen problemas con los costos, piden la actualización de las tarifas, los inconvenientes eternos, los de siempre, la inseguridad, los problemas para conseguir choferes también. Y en el medio, el usuario, que bueno, si se actualiza la tarifa va a tener que pagar más, siempre y cuando consiga taxi. Sí. Sí, el problema no es fácil de resolver, porque como bien lo señalaban ustedes, al problema de la rentabilidad se suma el de la inseguridad, sí, ¿no? Los choferes dicen, bueno, escúchame, si estoy ganando bien, en todo caso ahí me arriesgaría, pero bueno, no es el caso en este momento. Por eso es que los choferes que están en actividad, los propietarios, la gente de la sociedad de radio de taxis, está pidiendo un aumento mínimo del 37%. Bueno, Marcelo, muchas gracias por este primer informe. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.